¿Región Metropolitana de Santiago o Ciudad Gótica? Estamos a finales del invierno de 2024 y un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional ha planteado la idea de cambiarle el nombre a la Región Metropolitana de Santiago. Vaya derroche de tiempo y creatividad para que el ciudadano común desvíe su atención de lo urgente a lo superficial. Háblenme de prioridades en tiempos de crisis y las respuestas de la clase política serán de este calibre. Quizás muy en el fondo de la idea subyace el genuino deseo de reconocer a un héroe nacional como parte del proceso de revitalización de los valores patrios tan vapuleados y denigrados, que incluye además otras iniciativas. Pero nos centraremos exclusivamente en esta búsqueda de rebautizarla como Región Metropolitana del General Manuel Baquedano. Al mencionar al General Baquedano, se nos viene a la mente inmediatamente el monumento que fue destruido por el octubrismo. Yo al menos no dejaré pasar que dicha estatua era además custodio del soldado desconocido, un integrante del Batallón Cívico de Artillería Naval, un joven proveniente del puerto de Valparaíso, criado entre cerros y mar, cuya participación en la Guerra del Pacífico finalizó en la Batalla de Tacna, contra las fuerzas aliadas de Perú y Bolivia. Sus restos mortales fueron obligadamente trasladados entre tibios homenajes y exiguos honores al mausoleo del ejército en el Cementerio General de Santiago. El general Manuel Jesús Baquedano González, retirado con el rango de general de división, fue un político y militar con un rol clave en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y la Guerra del Pacífico, llegando a ser incluso comandante en jefe del Ejército de Chile, bajo la presidencia de Aníbal Pinto Garmendia. La idea surge a 2 años de haber rechazado la primera propuesta de nueva constitución, como intento de entregar, a mi juicio, una señal equivocada, pero muy oportunista respecto de la preservación de una constitución que la misma clase política ha destruido desde que se inició el proceso de transición del gobierno del presidente Pinochet a la Concertación de Partidos por la Democracia. Vaya error. Pero eso es harina de otro costal. ¿Cómo será de hipócrita esta iniciativa de rebautizar a la Región Metropolitana de Santiago, que los patrocinantes de la idea omiten selectivamente que el 4 de septiembre de 2022 fue el primer intento de reemplazar nuestra Constitución? Y claro, para el segundo intento en el plebiscito del 17 de diciembre de 2023, los mismos, ahora más divididos todavía, aparecían aprobando la nueva propuesta junto a la Unión Demócrata Independiente UDI, Evolución Política de Evópoli, Amarillos, haciendo gala del nombre, y por supuesto, los peores de todos, el Partido Republicano. ¿Será que entre todos estos oportunistas aprobarán esta iniciativa de cambio de nombre a la Región Metropolitana? Miren, si hay un nombre que a la luz de los acontecimientos merece tener la región, es derechamente Ciudad Gótica. Una ciudad que en la actualidad representa, primero, la corrupción y decadencia moral. Una región profundamente corrupta, donde el crimen organizado, los políticos corruptos y una fuerza policial conducida a la ineficacia dominan la vida cotidiana. Este ambiente de corrupción sirve como un reflejo de los mayores desafíos a enfrentar, combatir no solamente a los criminales supervillanos, sino también a un sistema roto desde dentro. Gótica representa la lucha constante entre el bien y el mal dentro de la sociedad y dentro de las instituciones que deberían proteger a sus ciudadanos. Segundo, caos y desesperanza. A menudo Ciudad Gótica es descrita como un lugar oscuro, peligroso y casi irremediablemente caótico. Las historias la representan como un lugar donde reina el miedo, el crimen está en cada esquina y los ciudadanos viven con una sensación de desesperanza. Villanos como el Guasón aprovechan este caos para causar aún más destrucción y sembrar el terror. Representa la fragilidad del orden social y cómo la anarquía y el miedo pueden apoderarse de una sociedad cuando no hay estabilidad. Gótica sufre por su misión interminable, intentar restaurar la justicia en un lugar donde parece que no puede existir. Tercero, es reflejo de la psique de un Batman. Ciudad Gótica es una extensión del propio personaje de Batman. Al igual que Bruce Wayne, la ciudad ha sido marcada por tragedias, violencia y traumas profundos. En muchas representaciones, la oscuridad de la ciudad simboliza la oscuridad interior de Batman y su lucha constante con sus propios demonios. Gótica sirve como un espejo de Batman, un lugar que refleja su soledad, su determinación y su compromiso para enfrentar sus propios temores y traumas a medida que lucha por la justicia. Cuarto, la lucha por la justicia social. A lo largo de los años, Ciudad Gótica también ha sido utilizada para hablar de temas sociales contemporáneos. La pobreza, la desigualdad económica, la injusticia y la falta de oportunidades están muy presentes en sus calles. Las narrativas en Gótica
muestran que los ciudadanos comunes a menudo son víctimas del sistema, atrapados entre el crimen y un gobierno que los abandona. Gótica representa la realidad de muchas ciudades modernas que enfrentan problemas como la marginación y la exclusión social, donde Batman se erige como un símbolo de esperanza en medio de la desesperación. Quinto, ciudad gótica como el infierno urbano. La atmósfera de ciudad gótica suele estar inspirada en ciudades como Nueva York o Chicago, pero llevada al extremo. En nuestro caso particular, derechamente a Santiago, un lugar perpetuamente oscuro, sucio y peligroso, con edificios altos y ominosos, calles en penumbra, y una sensación constante de que algo terrible puede suceder en cualquier momento. Gótica es un infierno urbano, un lugar donde las fuerzas del mal parecen tener el control, y donde la violencia y el crimen son la norma. Esto refuerza la idea de que Batman es el único capaz de proteger a la ciudad y sus habitantes. Sexto, esperanza en la oscuridad. A pesar de toda su corrupción y caos, Ciudad Gótica sigue siendo una ciudad por la que su héroe lucha incansablemente. Su compromiso con proteger la ciudad y salvarla del abismo en el que parece estar sumida sugiere que, a pesar de sus sombras, hay una esperanza latente en Gótica. Los ciudadanos, aunque a menudo temerosos y pasivos, a veces encuentran la inspiración y el valor para resistir, gracias al ejemplo de su héroe. A través de Gótica se explora la dualidad de la oscuridad y la esperanza. Es un lugar donde la maldad parece dominar, pero donde siempre hay espacio para la redención y las posibilidades de un futuro mejor. Séptimo, el poder de los símbolos. Ciudad Gótica es el lugar donde el símbolo de Batman tiene mayor significado. La ciudad no solo necesita un héroe, sino un símbolo que inspire miedo en los criminales y esperanza en los inocentes. La batiseñal que ilumina el cielo oscuro de Gótica es un recordatorio constante de que la justicia aún existe, aunque sea frágil. Gótica representa el poder de los símbolos en la cultura. La figura de Batman es mucho más que un hombre enmascarado, es una representación de la resistencia, la justicia y la lucha contra lo imposible. Nuestra propia ciudad gótica tiene a cada uno de los villanos retratados en la saga. Vamos por parte. El Guasón, un criminal psicópata, con una personalidad caótica y un retorcido sentido del humor. Desde su aparición ha sido representado como un asesino impredecible, cuyo principal objetivo es sumir a Ciudad Gótica en el caos y desafiar la moral y los principios más básicos de la sociedad a la que se enfrenta. Encuentre usted a su propio Guasón. Bane, conocido por su fuerza sobrehumana debido a la droga Venom, es tanto un genio táctico como un formidable combatiente, lo que lo hace uno de los enemigos más peligrosos para Ciudad Gótica. Un personaje con una motivación más profunda, ligado a temas de venganza y poder. Un genuino agente del caos que busca reivindicar a los peores de la sociedad y que cumplen condenas. También tenemos a nuestro rey. Ra's al Ghul, líder de la Liga de Asesinos y enemigo filosófico de Batman. Ra's al Ghul busca imponer su visión de equilibrio mundial a través de métodos extremistas. Es uno de los enemigos más inteligentes y respetados, fuente inagotable de caos que a menudo ve en Batman como un digno sucesor de su filosofía. Sus planes globales y su enfoque en la ecología y la purificación del mundo lo distinguen de otros villanos más locales. También tenemos nuestro Ra's al Ghul, quizás en la imagen de instituciones, no solamente nacionales, sino que foráneas, que intentan influir en nuestro país. Para el final, el más icónico, el Pingüino, conocido como Oswald Chesterfield Cobblepot, es uno de los villanos más icónicos. Su personaje es único dentro de la galería de antagonistas del Caballero Oscuro, ya que en lugar de ser un maníaco desquiciado como el Guasón o un monstruo físico como Bane, el Pingüino representa un tipo diferente de maldad, la criminalidad elegante y el poder basado en el dinero y la influencia. Veamos de qué va esto según mi apreciación de lo que el Pingüino representa. El poder del crimen organizado. A diferencia de otros villanos más extravagantes, el Pingüino es un mafioso que utiliza su inteligencia y su astucia para manejar el crimen desde una perspectiva empresarial. ¡Qué curioso! Representa al crimen organizado tradicional en Gótica. Alguien que busca el control de la ciudad a través de la corrupción, los sobornos y la manipulación política. El Pingüino encarna el poder del dinero y cómo el crimen puede florecer bajo la fachada de la respetabilidad social. Mientras que muchos de los enemigos de Batman operan desde las sombras o el caos, Cobblepot usa su influencia en las altas esferas de la sociedad de Gótica
para consolidar su poder. Aquí hay varios que encarnan a nuestro propio pingüino. La lucha de clases y la desigualdad social. El origen del pingüino también tiene un componente de lucha de clases. Nació en una familia rica de Gótica, pero fue despreciado y rechazado por su apariencia física inusual, su baja estatura, su complexión rechoncha y su nariz afilada que lo asemeja a un pingüino. Este rechazo de la élite de Gótica lo convirtió en un resentido que quiere vengarse de la sociedad que lo despreciaba. El pingüino representa la desigualdad social y la lucha por la aceptación. A pesar de su riqueza, Cobblepot no es aceptado en los círculos sociales más altos, lo que lo lleva a una vida de crimen para obtener el respeto y el poder que siempre le fue negado. El pingüino es el criminal sofisticado. A menudo el pingüino es retratado como un criminal refinado y elegante, con un gusto por el lujo, los trajes a medida, el arte y la alta sociedad. Este contraste entre su apariencia grotesca y su comportamiento educado y culto lo convierte en una figura intrigante. Representa la dicotomía entre la elegancia externa y la corrupción interna. Aunque aparenta ser sofisticado y educado, en el fondo es tan cruel y despiadado como cualquier otro criminal de Gótica. El pingüino también representa la corrupción institucional. Se destaca por cómo opera en los márgenes de la legalidad. A menudo es el propietario de clubes nocturnos, como el famoso Iceberg Lounge, que sirve como una fachada para sus actividades criminales. Esto refleja cómo los criminales pueden esconderse a plena vista, utilizando sus negocios legales para encubrir actividades ilícitas. El pingüino representa la corrupción que se infiltra en las instituciones sociales y económicas de Gótica. Mientras otros villanos recurren al caos y la violencia directa, él explota las debilidades del sistema para enriquecerse y consolidar su poder. El oportunismo y el pragmatismo son otras de las características del pingüino. A diferencia de muchos villanos de Batman que son motivados por una obsesión, como el Guasón en el caos o el acertijo con sus intrincados acertijos, el pingüino es un villano pragmático y oportunista. Su objetivo principal es el poder, el control y el enriquecimiento personal, y está dispuesto a colaborar con quien le convenga para alcanzar estos fines. El pingüino encarna el oportunismo y la falta de escrúpulos. Su carácter no está guiado por la locura ni por un ideal, sino por su habilidad para adaptarse a cualquier situación que le beneficie, lo que lo hace un antagonista versátil y peligroso en Gótica. También en esto hay un reflejo distorsionado de Batman. En algunos aspectos, el pingüino es un reflejo distorsionado de Bruce Wayne. Ambos viven y provienen de familias adineradas. Pero mientras Bruce utiliza su fortuna para luchar contra el crimen y proteger a Gótica, el pingüino usa su dinero y conexiones para explotarla y controlarla. Esta dualidad entre Bruce Wayne y Oswald Cobblepot refleja el tema central de Batman, de cómo el poder y la riqueza pueden ser utilizados para fines muy diferentes. Donde Bruce eligió el camino del heroísmo, Cobblepot eligió el del crimen. El resentimiento personal y la venganza son también otras de las características a apreciar. El pingüino también es un villano movido por un profundo resentimiento personal. Su historia de ser marginado por su apariencia física y por la alta sociedad de Gótica lo convierte en un personaje que busca la venganza y el control como una forma de reclamar el respeto que nunca tuvo. Representa el poder destructivo del resentimiento y cómo la falta de aceptación y amor pueden llevar a una persona a convertirse en un villano. El pingüino también es un villano transaccional. En muchas historias el pingüino no es un villano con el que Batman se enfrenta a muerte, sino más bien una figura con la que puede negociar o intercambiar información. Esta relación pragmática lo diferencia de otros antagonistas más violentos o caóticos, lo que lo convierte en una especie de intermediario entre Batman y el submundo criminal. Representa el lado más cínico y transaccional del crimen. Mientras que otros villanos luchan por el caos o el control, el pingüino está dispuesto a hacer cualquier trato que lo beneficie, mostrando que a veces el mal puede ser manejado con astucia y manipulación en lugar de solo fuerza. El pingüino representa varios aspectos profundos y complejos de la sociedad y del crimen en Gótica. Su carácter ilustra cómo el dinero, la apariencia y la corrupción institucional pueden ser tan peligrosos como cualquier arma o superpoder. Es un villano multifacético, que desafía a Batman no solo físicamente, sino también a nivel estratégico y moral. Encarnando los peligros del poder,
mal utilizado y la lucha eterna de clases que impregna a Gótica. Nosotros, en nuestra sociedad, tenemos a muchos, muchos que representan la imagen del pingüino. Estamos llenos de ellos. ¿Por qué rebautizar a la región metropolitana como región metropolitana del general Manuel Baquedano? ¿Habrá en ello un deseo genuino de recuperar el estándar ético, moral y valórico robado a nuestra región capital en la figura de un insigne y valiente héroe nacional? Sinceramente lo dudo. Lo más genuino sería reconocernos en la decadencia a la que como sociedad hemos contribuido a construir. A mi juicio, no es sino reconociendo nuestros propios errores, poniéndonos como sociedad las orejas de burro que en el colegio se repartían en antaño para pagar con ello las culpas que lo lograremos finalmente. No tenemos a nuestro Batman. No hay un solo atisbo de siquiera estar en vías de engendrarlo. Por el contrario, estamos repletos de villanos de la peor clase. Santiago de Chile se ha convertido en un pantano que se expande día a día. El individualismo con el que enfrentamos esta grave crisis, este profundo caos, no nos permite construir diques potentes contra este feroz avance. No quiero caer en aceptar que lo que nos sucede es un mal de Occidente, porque el mal de muchos siempre será consuelo de tontos. Quiero en cambio reflexionar e invitarlo a usted a reflexionar sobre el presente. Uno donde la incertidumbre es la constante, el abandono por las responsabilidades, malamente intercambiado por un conjunto de derechos a alcanzar que se han convertido en la bandera de lucha de los peores. Una nueva generación mediocre, facilista, entregada por completo a los placeres materiales y carente en su gran mayoría de valores fundamentales. Nuestra deuda con la sociedad para nuestra generación es el gran problema a enfrentar. Nuestra generación no ha sido capaz de hacer una transición que permita a los más jóvenes hacer frente a un futuro que sea promisorio para nuestra nación. Quizás rebautizar a Santiago de Chile como ciudad gótica pueda despertar en nosotros el deseo de contar con nuestro propio Batman, alguien capaz de erradicar el crimen y la injusticia, alguien capaz de proteger no solo a Santiago como corazón político y de justicia, sino crear un mundo que no necesite de un vigilante como él para salir adelante. Soy A Paso Firme.